Amigos, 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 muy buenos días. Este día estoy aquí por la mañana en el centro de la comunidad de Bejucos y pues me acabo de encontrar unos puestos ahí, unos negocios donde están ofreciendo las hermosas flores para decorar las cruces ahora que se viene el 3 de mayo, Día de la Cruz. Ya tienen algunas cruces ahí adornadas, ya tienen venta de flores de distintos tamaños, distintas formas, muy hermosas, por cierto, que en breves momentos por ahí les haré llegar unas tomas para que puedan disfrutar de ellas. Pero también quiero comentarles un poquito del origen de esta tradición. Amigos, pero antes de continuar, les voy a pedir que se suscriban al canal y si les están gustando mis videos, regálenme un like y compartan los videos para poder llegar a mucho más personas que puedan apoyar a este canal y que siga creciendo, para que ustedes sigan recibiendo muchos más videos bonitos como este. Bueno, amigos, pues el 3 de mayo se celebra el Día de la Cruz. Es una tradición que pues data del siglo IV y esta tradición fue instituida ya en Jerusalén y fue adoptada por varios países como Chile, España, El Salvador y varios países acá de Sudamérica de habla hispana, y actualmente pues se sigue celebrando en muchos lugares principalmente de habla hispana, donde este día 3 de mayo pues las personas decoran una cruz, la adornan con flores de la forma más bonita, y en algunos lugares, por ejemplo aquí en Bejucos, pues la ponen en su casa al entrar. En algunos lugares también van y adornan la cruz de sus difuntos que están en el panteón. Algunos, por ejemplo, también las personas que se dedican a la construcción, también las personas hacen una cruz bien decorada, bien bonita, y la ponen ahí en la construcción donde están trabajando. Pues la tradición es muy bonita, es muy arraigada, viene de muchos años atrás, y pues ahorita voy a tratar de darles una muestra de lo bonita que son esas flores y esas cruces adornadas. Bueno, pues ahora vamos a acercarnos pues ahí donde están los puestecitos de las flores para mostrarles la belleza de esta tradición, la belleza de esas artesanías, esas personas que se dedican a trabajar con las flores de una forma tan bonita. Bueno, amigos, pues aquí vamos llegando, miren, ya estamos aquí cerca de lo que es el negocio aquí, de estas artesanías muy bonitas que se trabajan, manualidades hermosas que pues hacen lucir para cuando visten esas cruces este 3 de mayo. Vamos a acercarnos un poquito para ver si podemos platicar con las personas sobre el trabajo de estas flores hermosas. Estas artesanías, pues son artesanías, la verdad, puras manualidades hechas aquí mismo también. Pues ya estamos aquí, amigos, en el puesto. Ya estamos aquí, vamos a pasar de este lado. Miren, ustedes pueden ver aquí, estoy dentro de un negocio. Miren, tengo flores de todo tipo, artesanales, hechas a mano. Miren, estas blancas, rojas, rosas, amarillas y de todos colores. Vamos a acercarnos aquí con una señora para ver qué nos puede platicar de la elaboración de estas flores, para ver si nos puede hacer algunos comentarios. Buenos días, señora. Buenos días. Bueno, aquí andamos, mire, ahora sí que documentando un poquito acerca de esta bonita tradición que es la del 3 de mayo, que se trata de adornar y decorar las flores con cierto propósito, y usted es las que se encarga de que se logre eso, porque bueno, usted al hacer todas estas flores tan bonitas, la gente viene y se las compra, pero de aquí salen. Sí, pues nosotros las elaboramos, pues como dice usted. También es una forma de seguir conservando la tradición también, porque pues ya cuando ven las flores la gente dice, pues ya se va a llegar el 3 de mayo, ¿verdad? Exactamente. Estamos que hoy es 29. Hoy es 29, ya no falta mucho, pero ¿desde cuándo empezaron a hacer las flores? Pues nosotros para trabajar todo esto,
empezamos como desde en febrero. En febrero, desde febrero empiezan a trabajar, porque sí son bastantes flores y no es nada sencillo, pues, aunque lucen muy bonitas, pero no es nada sencillo, ¿verdad? No, es mucho trabajo, sí. Es mucho trabajo. Empezamos a trabajar con... Primero pues empezamos a trabajar con la de papel, que es la más trabajosa. Ajá, la de, lleva más tiempo. La de papel. Sí. Y por ejemplo, aquí, ¿cuál es la flor que usted más vende? ¿La de papel, la de plástico? ¿Cuál es la que más vende? Pues igual casi. ¿Sí? ¿Se va toda? Sí. Y le compran la flor así suelta y también le compran las crucecitas ya adornadas, ¿verdad? Ajá, sí. Tenemos las cruces adornadas ya para los que no quieren navegar, pues ya nomás ponen la cruz. Claro que sí. Y ya los demás que quieren pues amarrarle las flores a la cruz que ya está en el panteón, pues ya compran las florecitas. Por ejemplo, ¿usted en su casa sí pone su crucecita? Sí. ¿Usted nos podría platicar un poquito de cuál es la tradición que ya le enseñaron sus padres? ¿Por qué se pone la cruz o para qué se pone? ¿No le platicaron? Pues yo la mera verdad no sé qué es el origen de esto, ¿verdad? Pero pues nosotros como desde chiquitos en la casa siempre íbamos a florear a los familiares y ya nosotros crecimos y seguimos con lo mismo. Sí, porque mucha gente después la van y florean, adornan las cruces del panteón, ¿verdad? Donde están sus difuntos. Pero también hay personas que ponen la cruz en su casa. Yo estaba leyendo por ahí un poquito que parece que la utilizan con protección. Es para, la ponemos en la puerta de la entrada de la casa para protección, por ejemplo, para las malas vibras, para que nos proteja pues de algún ser maligno, cualquier maldad, pues. Sí, ¿verdad? Bueno. Sí, pues así nosotros pues desde chiquitos veíamos cómo íbamos al panteón con mis papás a florear, ¿no? Y ahorita pues nosotros la trabajamos también y pues, para las demás personas también, para que vayan a florear a sus difuntos. Y es una manera como de convivir con los que ya se fueron, sí. Porque una vez al año va uno, si no fuera así pasarían años tal vez y no veríamos a ver. Así es. ¿Usted fue la primera que empezó a hacer las flores o su mamá o quiénes más empezaron a hacer las flores? Pues fue desde mi abuelita. ¿Su abuelita ya hacía las flores? Ajá, ella hacía flores. ¿Y después? Después ya mi mamá. ¿Su mamá y ahora usted? Y posiblemente después sus hijos también pues aprendan. Ojalá y esperemos que sí, ¿verdad? Sí, es una tradición muy bonita, sí. Y pues también es una forma de ganarse un dinerito, pues también. Sí, claro. Sí. Entonces se enseña uno a sus hijos y ellos pues... Y así al rato no tienen en qué más trabajar, pues también que se enseñen a agarrarse un peso, ¿sí? Yo les comentaba hace un ratito aquí en el video mismo que es una artesanía. No es fácil de elaborarla, pero y tiene su chiste, pues, pero es algo que viene, como dice usted, de generación en generación. Ya usted sería la tercera generación. Su abuelita la primera, su mamá la segunda, usted la tercera generación, ya que están trabajando. Estamos hablando aproximadamente como de cuántos años que empezaría su abuelita a hacer las flores, aproximadamente un cálculo. Pues yo creo que como 90 años. Desde, años, fíjense, amigos, aproximadamente. Y esto es nada más, pues, por ejemplo, su abuelita, tiene 90 años, ellos con el negocio de las flores. Pero esta tradición les digo que viene ya desde el siglo IV, 400 años después de Cristo, y fue una tradición que fue instituida precisamente allá en Jerusalén. Bueno, señora, pues, muchas gracias por su información, la verdad, sí. Muy bonitas flores. Aquí los esperamos al que guste venir a comprar o esto. Claro que sí, que estamos en la plaza principal de Mejucos, a un lado del kiosco. ¿Alguien que le quiera mandar un saludo? No, pues le mando saludos a mi esposo que está allá en Norte Carolina ahorita. Saludos para Norte Carolina, para su esposo y para todos los que nos están viendo allá, sí, que nos van a ver próximamente. Que nos ven el video y compartan para que mucha gente mire la tradición de aquí de Mejucos. Así es, familiares, amigos, ahí compartan y suscríbanse. Gualberto El País, ahí está, apóyenme. A ver, no se acercó, ¿verdad? Vale. Muéstrame las flores. A ver, muéstrame las flores. Dile que tenemos de este color, a cómo vale. ¿Esas cuánto me cuestan? 70 la docena. 70 la docena de cualquiera de estas. Y estas, mira, estas qué bonitas están, esas de colores, mira. Ah, si yo quiero, por ejemplo, me puedes dar tres verdes, tres rojas, tres amarillas, ¿así? O una y una, si yo quiero. Como yo las elija. Ah, muy bien. A ver, muéstrame otras que tienes. ¿Esas flores cómo les llaman? Primero dígame, ¿esas flores cómo les llaman estas? Esas son de papel. De papel, pero esas no tienen nombre diferente a las que están más extendidas.
No, pues estas, las diferencias es que estas son de papel china y aquellas son de papel crepé. Ah, estas son de papel china. Y me dice la señora que estas que tengo acá, yo le decía más extendidas, estas son de papel crepé. Por eso es que toman la forma también diferente, ¿verdad? Sí, se puede trabajar diferente el papel. Y a ver, muéstrame de tus crucecitas. ¿Estas crucecitas cómo las das? A 150. 150. ¿Todas? Sí. ¿Son igual? 140. Ah, 150 y 140. Muy bien. Pues muy, muy, muy bonitas, Flores. Los ramos. ¿Estos ramos ya cómo los tenemos? De 70. De 70. Muy bonito, aquí está, aquí estamos amigos a un lado del kiosco para que vengan a comprar florecitas, para ir a adornar la cruz ahí en el panteón, que lleguen flores al panteón, ahora que se viene el 3 de mayo. Amigos, pues aquí está la variedad de todas las flores, miren, qué hermoso se ven los coloridos, para que decoren, para que lleguen flores al panteón, ahora el 3 de mayo, hermosa tradición para recordar a nuestros difuntos. Para ir a visitarlos, porque muchas veces los olvidamos. Y bueno, como dice el dicho, siquiera una vez o dos veces por año ir a darles una vueltecita, llevarles una florecita para que sigan presentes en nuestra memoria. Recuerden que las personas no mueren, simplemente se van y siguen vivas en nuestro corazón y en nuestra memoria, en nuestro pensamiento, siempre siguen vivas. Y aquí están los recuerdos que pueden llevarles al panteón. Ahora voy a sacar aquí con otra persona que en este momento precisamente están elaborando una florecita. Quisiera que me diera la oportunidad de grabarlo, cómo se está elaborando la flor, para que poder transmitir aquí en el video. Buenos días, primeramente. ¿Esa flor tiene un nombre especial o nada más el tipo de papel cambia? No, nada más flor de papel crepé. Esta es la flor de papel crepé. Esta es diferente a la que está redondita. Sí, la otra es de papel china. La que está redondita es del papel china. Ajá. Oh, muy bien. Pues muy bonitas flores, muy bonitas. ¿Ustedes cuánto tiempo tienen trabajando la flor? Yo creo que como unos 12 años. Como 12 años. Como 12 años, muy bien. De hecho, y pues... Pero, por ejemplo, ahorita se viene la temporada, ¿como cuánto tiempo atrás se pone a trabajarla? ¿Para tenerla lista? Como 3 meses antes, desde febrero. Como desde febrero, 3 meses antes. Sí, porque es bastante la flor que se elabora, ¿verdad? Sí, es bastante y no alcanzamos a hacerlo en un rato. Y ahorita tenemos mucha, ya que se llega casi el 3 de mayo, la terminan por completo. Gracias a Dios, sabes, cuando hay buena venta se acaba todo. Sí, es muy raro que les quede por ahí poquita flor, ¿verdad? Sí, pues es que... No, siempre se ha acabado. Sí. Casi los más le han hecho falta. ¿Le han hecho falta? Todavía hace. Sí, pues es que realmente la flor que hacen es muy bonita y pues la gente pues se evita el gasto, se evita el trabajo. Ahora si vienen y compran sus dos docenas de flores y ya las llevan al panteón o adornan su cruz en su casa, ¿verdad? ¿Ustedes adornan su cruz en su casa o llevan al panteón? En el panteón para los difuntos y en la casa también se pone. Oh, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Muy bonitas flores que tienen aquí. Espero que las terminen todas. Sí, gracias.